El músico, detenido desde el pasado viernes por la muerte de Cristian Díaz, está sedado y no pudo recibir visitas por parte de su familia. La imagen de Cristian Piti Álvarez en la comisaría de Villa Lugano, minutos después de entregarse tras asesinar a Cristian Díaz. El músico Cristian Piti Álvarez, 46, pasó su primer fin de semana detenido en el penal de Ezeiza por el asesinato de Cristian Díaz, sedado e internado en el hospital penitenciario, en donde le realizaron controles médicos de presión y cardiológicos. Por este motivo no pudo recibir las visitas de su abogado y tampoco de su madre. La mamá de Piti no pudo verlo, lo intentó el sábado pero no pudo porque hay que cumplir unos requisitos para acreditar el vínculo y según los informes médicos se encuentra sedado, señaló el abogado de la madre del músico, Claudio Calabresi, en diálogo con Radio La Red. Cristina, así se llama la madre, ha pasado por muchos estados a lo largo de la vida de Cristian y sabe que estas cuestiones son difíciles de tratar. Ella me dijo que lo ha visto en situaciones de querer dejar y los primeros días son muy difíciles para él. Una vez le dijo, si me volvés a internar, voy a seguir con el plan, que es que se iba a suicidar, eso es lo que más la preocupó a ella, agregó el letrado. Tampoco pudo ver al músico su propio abogado, Sebastián Queijeiro, quien señaló ayer que su cliente no está en condiciones de ser parte de un proceso judicial y que en su opinión el músico es inimputable. No puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito, expresó. Álvarez se entregó el viernes a la comisaría 52 de Villa Lugano y confesó ante los medios que él mató en defensa propia a Cristian Díaz, 36, el hombre asesinado de 3 tiros en la cara y 1 en el pecho en el barrio Zamoré, en el sur de la ciudad. Era él o yo, dijo el músico, quien se había negado a declarar poco antes ante la justicia, cualquier animal haría lo mismo, agregó al intentar justificar el homicidio. Álvarez está detenido en el pabellón Prisma de la cárcel de Ezeiza, más conocido como el pabellón psiquiátrico. Estaba previsto que lo asistan con un programa integral de salud mental. En el mismo centro de detención hay otras personalidades como Giselle Rímolo, la falsa médica, exmujer de Silvio Soldán y José López, exsecretario de Obras Públicas. También está el tirador de Belgrano, que abrió fuego contra transeúntes. En declaraciones a los medios, la mamá del músico admitió que su hijo cometió un error. No es un asesino, tuvo un error muy difícil de volver atrás, pero no es un asesino, aseguró. Cristina afirmó que el cantante estaba muy hostigado por la víctima y por otros vecinos que le pedían plata. Siempre que el Piti salía de su casa, alguna cosita existía, un roce o un cobro de peaje, ya sea de dinero o de otras cosas, resaltó. La mujer dio cuenta sobre una conversación que tuvo por WhatsApp con el músico poco después de haber cometido el crimen. En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto. Él nunca se imaginó llegar a esta situación, lo desconozco, lamentó. El Piti cuenta con algunos antecedentes penales en la justicia por hechos de violencia. En 2014 fue absuelto por agredir a un fan y a su madre y amenazarlos con un arma. En aquel proceso, la fiscalía había pedido una pena de 4 años de cárcel y que le ordenaran someterse a un tratamiento contra la adicción a las drogas, pero el Tribunal Oral Criminal 20 de Capital Federal consideró que era inimputable. En 2010 tuvo una actitud violenta similar con una chica menor de edad, a quien también amenazó con un arma y le rompió el celular.
Una pericia psiquiátrica realizada a raíz de ese caso indicó que Álvarez, en el momento de suceder los hechos investigados, no ha podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Según ese informe, Pitti tiene un trastorno de personalidad con poliadicción a sustancias psicoactivas que lo han presentado como descompensado en distintas situaciones y que es propenso a la acción antes que al razonamiento. Maximiliano Luna, Fuente, Infobae.